nuevos modelos de automóviles cuentan todos con computadoras internas que pueden ser más o menos sofisticadas. Los autos importados y de alta gama son capaces de calcular distancias y frenar automáticamente, corregir el rumbo, anticipar movimientos u optimizar su circulación de una manera brillante. Lo que todavía inquieta a algunos fabricantes es el potencial peligro que esto representa, porque como todos sabemos, donde hay una computadora puede haber un hacker. Los agujeros de seguridad no son muchos y no son sencillos de manipular. Sin embargo, esto consigue presionar a los fabricantes de automóviles a estar un par de pasos por delante de los hackers más especializados. Incluso de forma inalámbrica, pueden enviarse comandos a un auto hackeado y decirle qué hacer. Sin embargo, a estos especialistas les llevó más de un mes hacerlo, ya que requiere de un extenso y complejo trabajo de ingeniería inversa. El motor, los frenos y los sistemas de seguridad de un auto de alta gama pueden ser manipulados de forma inalámbrica aprovechando el Buscan, un sistema interno que hace que cada auto pueda comunicarse de forma tal que los movimientos de cada parte del vehículo esté comandado y quede registrado por una computadora interna. Los materiales para hacer esta peripecia tecnológica son relativamente baratos y fáciles de conseguir. Sin embargo, cada marca trabaja en un idioma único de programación. Las piezas son muy específicas y la gran mayoría de la información para llevar adelante el hackeo no está disponible en ningún lado. Pero un auto conectado a un servidor en internet con acceso inalámbrico por cualquier vía posible es potencialmente vulnerable a estos hackers. La buena noticia es que requiere tanto esfuerzo y estudio previo que al día de hoy no valdría la pena.